Los niños queremos saber. ¿Por qué hay gente que le roba el trabajo a los demás? A mí no me gustaría que me robaran mi tarea. A ver, bueno, puede haber muchas razones por las que alguien le roba el trabajo a alguien más. En este caso, en el episodio, siendo más específicos, creo que a veces la falta de confianza en el ingenio, en la forma de escribir, en este caso del dramaturgo, de Josué Barragán, no fue suficiente y tuvo que plagiar la obra de alguien más. Plagiar significa tomar los derechos de esa obra, tomar lo que estaba escrito y hacerlo muy parecido. Esto puede pasar porque a lo mejor se sintió preocupado, se sintió con falta de talento suficiente para hacerlo él mismo, que desafortunadamente muchas veces no nos damos cuenta del gran talento que tenemos y creemos que no lo tenemos y por eso necesitamos de los demás, robarle a los demás para poder demostrarlo. Tal fue el caso de Josué, pero creo que, híjole, hay muchas veces que no se puede juzgar la razón por la que la gente roba el trabajo de los demás. No es que esté bien, absolutamente, en lo más mínimo, pero sus razones tendrán. En este caso, su razón fue que no tenía la suficiente imaginación, no se había despertado eso en él. Creyó que ya estaba muerta la persona a la que le estaba robando el trabajo. Aún así, aunque estuviera muerta, no se tiene por qué robar el trabajo de nadie, pero bueno, no estoy defendiendo a nadie, simplemente estoy dando una explicación de por qué a veces la gente acude a estas situaciones, como fue la de Josué, que robó el trabajo, y fue porque no sentía que tuviera la suficiente imaginación o el suficiente ingenio para él desarrollar su propio proyecto. Entonces, plagiar es robar lo que otra persona hizo. Exacto, cuando no tienes talento, pues robas. Robar nunca es bueno, como dice Sasha, pero nosotros nunca debemos juzgar tampoco.